Hola amigos, una vez más, soy Juan San Martín y el día de hoy vamos a ver la review de una aplicación de multireservas pero orientada a lo que son barberías. Es decir, dentro de esta aplicación van a existir diferentes barberías y los usuarios van a poder seleccionar y solicitar una reserva. Recuerda que todas estas aplicaciones que nosotros desarrollamos puedes adquirirlas directamente desde nuestra página web insani.academy o asimismo, si tú quieres aprender, puedes hacerte un suscriptor VIP. Es decir, cuando tú tienes una membresía VIP, tú puedes acceder a las lecciones que están de pago, totalmente gratuitas y no solo de una aplicación, sino de todas las aplicaciones. Puedes ir aprendiendo cómo se desarrollan todas estas aplicaciones que van a estar disponibles solo en nuestra página web. Así que empecemos con esta review. Muy bien, como están viendo en mi pantalla, tenemos en el lado izquierdo la aplicación que se va a hacer Multi Barbershop y en la parte derecha es la misma, pero la parte derecha está netamente orientado para lo que son usuarios. Y en la parte izquierda estaríamos como si nosotros fuésemos los dueños de una barbería o los dueños del negocio, que vendríamos a ser los propietarios. Sí, como ustedes pueden ver, aquí tenemos más opciones que tener en la parte de usuarios. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona esta aplicación. Primeramente tenemos una portada, que esto la puede cambiar en función de las ventas o estrategias que se haga de marketing. Pero yo le doy clic aquí y fíjense lo que primero me aparece. Me van a aparecer todos los locales disponibles que yo tengo en la ciudad. Bueno, en este caso estoy en la ciudad de Loja. Como ustedes saben, estoy de Ecuador. En este ejemplo solo tengo 4 barberías, pero pues se puede incluir muchas más. Aquí tengo, por ejemplo, barbería número 1. Yo doy clic aquí y me va a aparecer que la imagen, una pequeña descripción, la opción de compartir con alguien más y la opción de reservar. Yo doy clic como reservar y fíjense que me aparece esta palabra reservado. Algunos de ustedes ya han visto la aplicación de citas médicas. Este tiene la misma lógica, por eso me aparece la palabra reservado, porque da alusión que ya no puedo utilizar este horario. Si yo quiero hacer una reserva en Barbershop 1, que en este caso fíjense cómo se llama, Barbershop 1, doy clic en el más, selecciono la barbería, que es Barbershop 1, nombre completo, que para este ejemplo voy a poner Pepe José, y voy a seleccionar fecha y hora, que yo le voy a decir que va a ser el día de hoy, pero va a ser a las 11:30. ¿Ya? Entonces aquí tengo rápidamente un ejemplo y voy a poner agregar. Fíjense lo que pasa cuando yo doy enviar. Miren que me aparece el mensaje de WhatsApp que nos dice Barbershop 1 y hola, soy Pepe José, deseo realizar una reserva en tal fecha a tal hora. Ya, recuerden, y fíjense que aquí está esto nuevamente, que son datos de Insani. Esto cabe recalcar que son datos solo de ejemplo, ¿ya? Y fíjense que aquí no me aparece la reserva. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ponemos enviar y continuar al chat, le va a llegar un mensaje, pues obviamente al dueño del negocio, pero asimismo, fíjense si nosotros nos vamos acá a la parte de solicitudes, aparece Pepe José, la que nosotros acabamos de hacer. Si nosotros nos vamos aquí a mis reservas, fíjense que solo nos aparece este ejemplo que hice anteriormente, que se dice Pepito, pero no nos aparece el de Pepe José. Porque cuando yo aquí voy a solicitudes y voy a donde dice Pepe José, yo tengo la potestad de decir confirmar cita. Una vez que yo confirmo la cita, ahí recién es cuando va a aparecer dentro de nuestro sistema. Fíjense cómo ya aparece dentro de nuestro sistema que ya está reservado. Si nosotros volvemos a mis reservas, fíjense que ya aparece Pepe José. Y nos vamos a confirmados, aparece Pepe José. Pero si nos vamos a solicitudes, ya está vacío. ¿Por qué? En la sección de solicitudes, en la parte del dueño del negocio, van a aparecer todas las solicitudes de los clientes que quieren hacer una reserva, todas. Cuando nosotros ya confirmamos, aparece que en la sección de confirmados, todas las personas que ya hemos confirmado y dicho sí, mira, en esta hora te vamos a atender. Ya en mis reservas, obviamente tenemos que el calendario de todas las reservas que nosotros tenemos en el día de hoy. Y esto sucede con todas las barberías. Por ejemplo, fíjense correctamente, si yo hago una reserva en Barbería 2, Barbershop 2, doy clic aquí, cambia la imagen, descripción, yo quiero hacer una reserva. Vamos a hacerlo, y miren, solo para que vean que esto cambia, yo Barbería 2, pongo Carlos David, se me ocurre, y voy a decir que sea el día de hoy mismo a las 11 de la mañana. Voy a poner OK, voy a agregar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a enviar nuevamente la misma lógica. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Aquí está la diferencia, que se está enviando al número, ¿sí? Al número de qué, de esa barbería.
aquí está Barbershop 2, soy Carlos David, quiero realizar el martes tal, 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 a tal hora, ¿sí? Entonces quiero que se den cuenta que cambia el número telefónico en función de la barbería que nosotros seleccionamos, pero la interfaz de las barberías va a ser la misma, es decir, va a tener una solicitud. Cuando llegue acá vamos a ir a confirmados, y cuando tengamos a confirmados podemos que ver nuestro calendario que está funcionando. Esto funciona con todas las barberías, pero muchos de ustedes han de decir, pues bueno, esto hasta que lleguen mis clientes, aprendan y todo ello. La barbería también tiene la potestad o la disponibilidad de crear que estas citas, por ejemplo, ya lo atendemos a Pepe José y nos dice, fíjate, oye, quisiera tal vez para mi primo, para mi papá, una cita. Entonces miren, yo aquí en el botón más, yo puedo coger y agregar que directamente puedo cambiar el nombre y puedo seleccionar, pues en este caso, mi barbería, y selecciono para qué fecha yo quiero. Vamos a decirle que es para el día viernes. Sí, yo puedo seleccionar para el día viernes 29, y en este caso vamos a decirle que sea a las 17 horas. Claro, a las 17 horas 5 de la tarde. Vamos a poner agregar y se nos va a enviar obviamente el mensaje de WhatsApp, pero como nosotros somos los propios dueños ya nos va a quedar reservado. Si nos vamos a solicitudes, fíjense cómo está aquí pendiente, confirmar cita, le damos que sí, muy bien. Nos vamos a confirmados, aquí está justamente quién la creó, pues Barbershop, somos nosotros que hemos la creado. Pero si nos vamos acá a mis reservas, fíjense que nos vamos viernes 19 y aquí está, Barbershop a las 5 de la tarde se ha creado. Está funcionando correctamente esta parte de las reservas, que nosotros como dueños del negocio también podemos crear este tipo de reservas. Y si nosotros nos vamos nuevamente a Barbería 1, fíjense acá, podemos ir a reservas. Si nos vamos al día viernes, fíjense que está reservado. Si estamos en el día martes, sigue contemplándose que la parte de nuestro calendario y poder ver que está reservado, pues, y así no ocupar esos días o esas horas. Algo importante también en los botones solo es cambiar de vista. Lo mismo pasa cuando estamos en el mapa, tal vez aquí se nos facilita rápidamente la dirección, poder ubicar en dónde está la barbería. Si sí, nosotros damos zoom, podemos ver las calles y todo ello, pero si nosotros queremos ver un poco más ordenado todas las barberías, pues aquí está, damos clic en este botón y podemos ver un orden de todas las barberías. Asimismo tenemos un buscador que va a funcionar. Fíjense que así estemos en el mapa, yo solo pongo la palabra 2 y fíjense cómo me aparece la barbería 2, ¿ya? Yo pongo la palabra 1, me aparece que la barbería 1. Ya va a depender mucho del nombre que cada barbería va a tener. Y bien, pues esta es la review de esta aplicación. Como ustedes saben, es algo intuitivo, más que nada, pero ya está orientada para tener que multireservas con muchas barberías. Esto porque muchos me han solicitado de cómo funciona, cómo podríamos hacer este tipo de barberías para diferentes locales en una misma aplicación. Cualquier duda, déjanos en los comentarios, nosotros te vamos a escuchar, y recuerda que tú puedes tener acceso a todas estas aplicaciones directamente desde Insani Academy, para que tú puedas ver todas las opciones y ventajas que tienes en cuanto a lo que son aplicaciones, para que tú puedas comprarlas directamente, o a su vez, si tú eres un suscriptor VIP, es decir, pagas una membresía de suscripción, tú puedes acceder a las lecciones, gratuitamente, todas las lecciones van a estar disponibles y aprendas cómo se realizan estas aplicaciones paso a paso. Soy Juan San Martín y nos vemos en un próximo video.